La gente que intenta huir es asesinada y sus cuerpos abandonados en la calle. De esta forma describió Philip Lazzarini, director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la situación en el norte de la Franja de Gaza. La UNRWA y las autoridades sanitarias en terreno denuncian que el ejército israelí está impidiendo misiones humanitarias en puntos críticos. Israel no ha permitido la entrada de ningún medicamento, tratamiento ni suministros médicos al norte de la Franja de Gaza. Además, la ocupación israelí está impidiendo la entrada de alimentos y nutrición para los equipos médicos y pacientes dentro de los hospitales. Al doctor Marwan al-Hams le preocupa la escasez de especialistas. En este hospital, un médico jubilado de 72 años realiza todas las operaciones correspondientes a cuidados intensivos, neurocirugía, pediatría y vasculares. Funcionarios de salud palestinos rechazaron las órdenes de evacuar hospitales emitidas por el ejército israelí, que inició una nueva incursión en el norte de la Franja de Gaza hace más de 2 semanas. Los centros de salud son áreas protegidas por el derecho internacional humanitario, pero en la guerra en Gaza son el centro de los combates. Debido a la densidad poblacional de las zonas de combate como el campo de refugiados de Jabalia, el número de muertos es alto. Más de 400 en esta última incursión israelí en el norte del enclave palestino. 7 mártires y varios heridos fueron trasladados al hospital Al-Mamdani. La mayoría de los mártires eran niños y mujeres, a quienes les habían cortado las piernas y las manos. Nuestros equipos siguen buscando a los mártires. En el puesto de control de Erez, algunos camiones con ayuda humanitaria entran a la Franja de Gaza, luego de la presión estadounidense.